Amigos, los saluda su servidor Alexis Pola. Hoy les presentaré a don Pedro Ferriz Santa Cruz, quien nos hablará sobre los astronautas. Rooney nos presentará un comentario sobre el dengue. La doctora María Elena Liñán, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad La Salle Cuernavaca, nos trae una muy interesante invitación. El astrólogo Esteban Mayo nos hablará sobre el karma. La doctora Eloína Cordero nos hablará sobre el evento del Día Mundial del Corazón. Y terminaremos nuestro programa con la poeta Laura Fernández McGregor y Maza entrevistando a Rosana Tlanesi. Hay una serie de novedades acerca de conocimientos que hemos ido adquiriendo los seres humanos dentro de esta parte, digamos, del siglo XXI, o sea, el tercer milenio. El tercer milenio ya ha empezado con una serie de conocimientos que para nosotros, digamos, para el siglo anterior, casi todos hemos nacido el siglo anterior. Así es que puedo decir que únicamente son de este siglo, nacidos en este siglo, pues un pequeño grupo de niños, ¿verdad?, de 5 años. Así es que todos los demás, todos nacimos en el siglo pasado, en el milenio pasado. Entre las cosas novedosas para nosotros es que en la Estación Internacional Espacial, ahora a los americanos, es decir, a los estadounidenses, como se dice o debe decirse correctamente, aunque nosotros pertenecemos a los Estados Unidos Mexicanos, nosotros somos estadounidenses, pero mexicas. Bueno, pues se les está obligando a que estudien ruso. ¿Por qué? Porque como la mayor parte de las veces ellos son los anfitriones, entonces resulta que comienzan a llegar pues los rusos y comienzan a llegar de otras nacionalidades y ahora se les está pidiendo que aparte del inglés hablen otro idioma. Entonces el ruso se escribe en unos caracteres que derivan del alfabeto griego. Se llama el alfabeto cirílico. Entonces, tienen que aprender el alfabeto cirílico y una serie de frases, pues, muy relativas a lo que están haciendo. Entonces, tienen que dar los nombres, pues, de las partes de la nave, tienen que dar los nombres de los países, de las capitales. Vaya usted a saber de los meses, de los días, deben de saber contar en ruso. Ellos se les hace, pero miren, con el hecho de estar allá arriba y comenzar a ser anfitriones, aunque fuera de rusos o de chinos o de los que sea, ellos están felices. Mientras no les digan que estudien chino, porque el chino y el japonés, pues son parientes. Los caracteres chinos son posiblemente los más viejos que ha habido en el mundo. Del chino derivó el japonés. Y así pues, los caracteres cirílicos derivan del griego, que son muy posteriores a la civilización china. Recuerden ustedes, o recuerden la historia, ¿verdad?, que cuando Marco Polo hizo su viaje por tierra, en caravanas, etc., y llegó hasta pues, las tierras del Gran Khan, ahí se dieron cuenta de que la civilización asiática era muy superior a las civilizaciones europeas. Muchas gracias, señoras y señores. Los saluda como siempre su amiga Kruning y hoy en este segmento vamos a hablar de que, como han visto los últimos días, hemos tenido un clima un poco difícil tanto aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca como en todo el país. Y el problema es que, como han dicho, el sector salud está viendo varios casos de dengue. El dengue se transmite a través de los mosquitos. Los mosquitos se crían en cualquier tipo de charco. Por ejemplo, si llueve y alguna parte de su jardín se encharca, o si mantiene sucia su alberca. Recuerde, si la alberca no se usa para nadar y la tiene ahí y no le da cuidado y empieza a tomar un color verde, esto hace que los mosquitos se reproduzcan en ella y hay mucha posibilidad de que esos mosquitos estén infectados de dengue. Por esto es importante que estos días trate de no dejar que se encharque ningún tipo de agua, ya sea en el jardín, no deje cubetas donde también puede encharcarse el agua, tratar de mantener su alberca limpia y asimismo tomar protección adentro de su casa, como por ejemplo checar que estén cerrados todas las puertas, checar que si usted tiene mosquiteros que estén
bien sellados para que no entren los moscos. También pueden comprar ya los clásicos remedios como lámparas, insecticidas especiales que no hacen daño a su familia, pero hacen... Yo lo he probado, créanme, ya que sufro de que los moscos me comen, y echar un poco de DDT que sea bueno para las plantas y para la familia, que no sea muy fuerte. Echarlo un par de horas antes de dormir, cerrar su habitación o la habitación de sus hijos, y ya que se vayan a acostar, ventilarlo un poco, y esto evita que los moscos entren y piquen a su familia mientras duerme. Y si por algo sucede de que se siente usted débil, empieza a tener moretones sin ninguna aparente razón, si siente que no se ha caído últimamente ni nada, pero le aparecen moretones muy fácilmente, le duele el cuerpo como si le fuera a dar gripa, pero no le da gripa, y empieza a sufrir de fiebre, es importante que vaya a la Cruz Roja a checarse, ya que puede ser dengue. El dengue tarda un poco en aparecer. Desde que un mosquito infectado lo pica, puede tardar de 2 semanas hasta 1 mes en aparecer totalmente la enfermedad. Es una enfermedad muy peligrosa, entonces es importante que aquí en Cuernavaca pues tengamos esa precaución, igual con sus hijos, con los pequeños sobre todo, para que así pues no haya más problemas y que cuando se vayan las lluvias podamos regresar a la normalidad. La Salle, asociación educativa con mayor presencia en el mundo. Con la electricidad no se juega. Respeta la distancia mínima de 1.5 metros entre las líneas y tu casa. No manipules objetos metálicos ni te acerques a líneas eléctricas. No pongas diablitos. No hagas reparaciones eléctricas sin estar capacitado. No conectes muchos aparatos en un solo contacto. En caso de inundación, baja el switch. Comisión Federal de Electricidad, una empresa de clase mundial. En exclusiva y por fin en Morelos, Marisa Valencia y Suarte Núñez. Diseños originales con cristal Swarovski. Un lujo al alcance de tus manos. Visítanos en la planta baja de Mega La Selva. Abierto de lunes a sábado. Citas 312-8989. Sin problema de estacionamiento. Para las que solo se conforman con lo mejor. Marisa Valencia. Arte en uñas. Tribuna Pública. Programa de análisis social con actitud veraz, donde encontrará a los directores de medios más reconocidos del estado. No se lo pierda los sábados a las 11:30 horas por este canal. Gracias por estar con nosotros como cada semana. En esta ocasión nos encontramos con la doctora psicóloga María Elena Liñán, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad La Salle Cuernavaca. Bienvenida. Gracias, Alexis. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Te agradezco mucho la oportunidad, un saludo muy afectuoso al público. Y bueno, fundamentalmente es invitarles a un foro que tenemos por parte de la Escuela de Psicología de la Universidad La Salle Cuernavaca, en el marco y con motivo del 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Es un momento para resaltar un tema que es fundamental en la población. Y bueno, la intención de este foro es precisamente difundirlo, la salud mental, pero además conjugar una serie de actores. Estamos convocando asociaciones civiles que tienen que ver con el tema, instituciones públicas, privadas. Tenemos ponentes de muy alto nivel, vienen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Universidad de Ciencias Jurídicas, y bueno, una asociación civil que ha impulsado muchísimo este tema, y es con el programa de Voz Pro Salud Mental, que dirige la doctora Graciela Cámara. Entonces es un evento muy relevante, es el 10 de octubre, en el Auditorio Suma de la Universidad La Salle. Estamos iniciando 11 de la mañana, pero pedimos a las personas llegar un poco antes para el registro, para empezar muy puntualmente. ¿Algún requisito para que puedan asistir? Realmente es confirmar en los teléfonos de la universidad 311-5525, extensiones 851 y 852, para registrar su nombre, y realmente es el único requisito. Claro. Bueno, ya sabemos cuál es el tema primordial, pero ¿qué subtemas se van a tratar?
Es muy relevante y gracias por consultarlo. Lo primero es una conferencia y esta conferencia versa sobre los derechos humanos y la salud mental y vienen de la Comisión Nacional y se enfoca fundamentalmente a retomar el tema que la salud mental es un derecho humano, no solo la salud física y la apuesta es a la salud mental, pero no podemos dejar de lado que hay que ver la enfermedad mental y el trastorno mental cuya incidencia, cuya prevalencia. Pues hay estudios epidemiológicos muy puntuales del Instituto de Psiquiatría, que incluso en conjunto con la Organización Mundial de la Salud saca las encuestas cada determinado tiempo y la prevalencia pues es importante dentro de la población y por eso la vigencia y la urgencia del tema. Pues es muy importante. ¿Por qué no le recuerdas al público la fecha y el sitio donde va a ser esta importante? Con mucho gusto y cordialmente invitados todos aquellos interesados en el tema. Es el miércoles 10 de octubre, 11 de la mañana, pedimos estar 10 y media para el registro en la Universidad La Salle Cuernavaca. Te comento que además de la conferencia, el panel será muy interesante porque tiene cuatro miradas. Vemos la mirada jurídica, que es la nueva ley de salud mental que hay en el estado de Morelos, solo existe en el estado de Morelos y en el Distrito Federal y comenzó su vigencia el 1 de enero de este año. Después vemos la parte institucional, qué es lo que han hecho las instituciones gubernamentales, posteriormente las políticas públicas indispensables para realmente triangular a la ciudadanía, a la academia y a las instituciones de gobierno, y finalmente la voz de la ciudadanía organizada en la voz de Graciela Cámara con Voz Pro Salud Mental. Amigos, no se pierdan este espléndido evento, no se da todos los días, entonces los esperamos en la Universidad La Salle. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Alexis, y un saludo muy afectuoso nuevamente a tu público. Últimamente se ha popularizado mucho el término karma, y la gente tiembla ante esa palabra porque generalmente se está refiriendo a sufrimientos que no entendemos su origen, pero que padecemos. Sin embargo, quiero decirte una cosa. Tú puedes hacer una negociación con la vida y el destino y decir, sí, sí, estoy consciente de que he cometido errores en el pasado, quizá en otras vidas, pero ahora quiero cambiar y disfrutar de contento y felicidad. Vamos a hacer una pausa. Hay que darme un lapso para que yo pueda reconfortarme, reconstruirme y salir adelante. La vida es generosa, Dios te ama y te va a dar esa pausa para que tú rehagas tu vida y dejas pendiente esa deuda kármica para otro momento. Así que negocia con Dios. Sí, Él te va a entender. Porque finalmente lo que quiere es que estés consciente de que tú puedes y quieres. Y cuando tú quieres y puedes, todo es posible. Porque tienes derecho pleno a la felicidad. No a sufrir constantemente, sin razón alguna. Sí, hay deudas kármicas que tenemos que pagar. Pero ahora es el momento de hacer una negociación con Dios directa. Amigos de Revista de Opinión, muy buenos días. Hoy vamos a narrarles lo que celebramos juntos el día 30 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. Estuvimos realmente muy contentos porque recibimos mucho apoyo de la comunidad para poder integrarse a nuestro proyecto y conocer los factores de riesgo cardiovascular. Iniciamos con la caminata en el Parque Ecológico Chapultepec, a la que llegaron un grupo importante de población que nos ayudó a caminar y a hacer algunos ejercicios que eran útiles para entrenamiento de su corazón. Después acudimos a dos sedes, la sede de Polab y a Cárdica, donde se inició la campaña de Cuida tu Corazón, conoce los factores de riesgo cardiovascular. En esta se hicieron tomas de presión arterial, de peso, de circunferencia abdominal y se checó de forma gratuita para todas las personas que acudieron factores de riesgo como son el colesterol y los triglicéridos. Desafortunadamente, algunas personas que no tenían el conocimiento de que tenían problemas los descubrieron como una enfermedad, pero también fue algo muy afortunado tener la oportunidad de poder ayudarles y orientarles para que acudieran a su médico, dar algunas recomendaciones de dieta, de ejercicio
y de medidas generales que podían iniciar antes de su tratamiento. También se dieron algunas conferencias dentro de las instalaciones de Cárdica para poder ayudar en la orientación hacia algunas dudas que muchos de ustedes nos refirieron a los médicos cardiólogos que estuvimos ahí. Les agradecemos profundamente, de parte de la Sociedad de Cardiólogos del Estado de Morelos, su colaboración. Esperamos realmente que la información que se aportó sea de utilidad, así como la que presentamos en estos programas, en las cápsulas seriadas durante el mes de septiembre. De verdad, espero que la información haya sido útil y, por favor, siempre acudan a su médico para poder dilucidar algunas de sus dudas respecto a condiciones de salud. Amigos, muchas gracias por su atención. Realmente gracias por tu participación en el Día Mundial del Corazón. Nos vemos la próxima semana y por favor, cuiden su corazón. La Salle, asociación educativa con mayor presencia en el mundo. Con la electricidad no se juega. Respeta la distancia mínima de 1.5 metros entre las líneas y tu casa. No manipules objetos metálicos ni te acerques a líneas eléctricas. No pongas diablitos. No hagas reparaciones eléctricas sin estar capacitado. No conectes muchos aparatos en un solo contacto. En caso de inundación, baja el switch. Comisión Federal de Electricidad, una empresa de clase mundial. Ortonoriega es un grupo de médicos especialistas certificados por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Nosotros nos encargamos de ver padecimientos relacionados con los problemas de traumatología y ortopedia y del sistema musculoesquelético, como son problemas de rodilla, problemas de hombro, problemas de columna. Estamos ubicados en la avenida Tepanzolco 211, interior 102, en el Hospital de Especialidades Médicas Vista Hermosa, en un horario de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche, los sábados de 10 a 2 de la tarde. Y urgencias 24 horas. Tribuna Pública, programa de análisis social con actitud veraz, donde encontrará a los directores de medios más reconocidos del estado. No se lo pierda los sábados a las 11:30 horas por este canal. Amigos, bienvenidos a su programa Revista de Opinión. Laura, gusto en verte. El gusto siempre es mío. Tan guapa, tan elegante como siempre. Hago lo posible. Dime, ¿a quién tenemos de tus amistades como invitada el día de hoy? Ay, a la linda, hermosa, creativa, admirada Rosana Tlanesi. Una de las mujeres que más admiro como artista. ¿Cómo estás, Rosana? Mordiéndome el rebozo. Con tanto amor. Así lo siento. Mi casa está repleta de su obra. Todos lados donde yo he ido está Rosana. Claro. Debo decirles, estimado público, que Roxana maneja el video de una forma excepcional. Lo mismo te hace una puerta que una ventana, que un domo, en fin. Para mí, una de sus mejores obras es La Virgen de Guadalupe. ¿De cuántos metros? 24 metros 24 cuadrados. Metros cuadrados de cristal. Sí. Hecho con sus propias manos. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa es Roxana Tlanesi, gran amiga de Laura. Bueno, para mí Roxana Tlanesi es muchas cosas, pero quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Por qué elegiste como tu materia prima, como lo que más te gusta, el vidrio para trabajar? Fue el único que se me impuso, me dominó y me exigió disciplina absoluta. Todas las demás técnicas son así como de ratitos, de probadita, pero no son tan exigentes. Y por mi carácter yo necesitaba algo que me sometiera y el vidrio lo logró. Qué bien, porque así todo el mundo hemos gozado de esa disciplina que te has impuesto. ¿Dónde aprendiste a usar el vidrio?
Bueno, empecé en México y me he seguido en varias partes del mundo. Yo sé que estuviste, creo que en Checoslovaquia, ¿o ahí, dónde? Sí, ahí fue en Turnov, cerca de Praga, y ahí fue el último curso. Pero como esto no se acaba, pues hay que seguir viajando y aprendiendo. Pero ese fue nada más uno de los cursos que has tomado en el extranjero. Sí. También estuviste mucho tiempo, creo que en España, ¿no? En Segovia, varios cursos, en Estados Unidos también. Donde haya algún curso que esté haciéndome falta, hay que ir. ¿Y cómo? Perdón. No. Nos vamos a arrebatar las palabras aquí porque tienes tanto que decir que queremos los dos tomar ventaja de esto, ¿no? ¿Cómo escoges los otros materiales con los que amalgamas tus obras? Creo que es muy fácil. Bueno, hay que conocerlos en general, pero el mismo vidrio te lo dice, necesito brillo, necesito volumen, necesito opacidad. El vidrio te lo dice. Claro, o sea, pero es un diálogo. En sí, el trabajo con vidrio es muy pesado, peligroso en sí, te puedes cortar o te estás cortando constantemente lo que vas partiendo los pequeños. Y rudo de fuerza. Lo que más me impactó cuando vi nuevamente a Rosana, porque nos conocíamos de tiempo atrás, nos habíamos dejado de ver, y fui a una exposición y ahí vi unas puertas, pero vi de ahí, decidí que una puerta, y luego juntaba otro poquito de dinero y otra puerta, y otra puerta, no sé cuántas puertas de Rosana he tenido la fortuna de conozco a gente que las utiliza como si fuera una pintura. Sí, yo también. Son una pintura. Cada una es una maravilla. Y además es un gusto entrar a una recámara y antes de entrar encontrarte con un cuadro maravilloso de un niño en un columpio o de... Además el colorido de los cristales, el reflejo. Fabuloso. Desde mi punto de vista es un arte vivo. Según la luz, según el momento del día, cambia. Sí, es precioso. Todo el día está cambia. ¿Por qué no nos lees un poema que está relacionado con la obra de Rosana? Pues no pensando, bueno, pensando un poquito en ella que ha volado y que hace unas mariposas maravillosas que no te puedes imaginar. ¿Cómo se llama eso? ¿Móvil? Un móvil increíble de puras mariposas. Escribí el vuelo. Bueno, escuchémoslo, amigos, el vuelo. Fulguraba una mariposa de místicos colores diáfanos entre luces y sombras de mi jardín. Embargada de emoción, la atrapé entre mis manos. Sentí que al fin poseía su poesía. Sus aleteos menguaron. Me llené de tristeza. Abrí mis manos vacilantes y la impulsé al vacío, al espacio. Su vuelo de renovada vida sedujo a mi alma deseosa que por alcanzarla se echó a volar en vano. Oye, bueno, ya no puedo decir espléndido porque lo digo cada vez que te escucho. No me importa. Grandioso. Repite. A mí me encanta. ¿No te parece? Yo quisiera comentar algo con respecto a eso del vuelo. Cuando yo conocí a Laura, o sea, siempre he tenido mi carácter y mi fuerza, pero en ese momento estaba yo en una etapa exhausta, en que verdaderamente yo sentí como que Laura me tomó en sus manos. Y con ese inmenso amor que ella siempre da, me cargó de un hermoso futuro, de energía. Me dio tanto amor que después pude volar. Gracias, Laura. ¡Qué bonito! Gracias. Oye, aquí estamos llenos de poetas, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que la próxima semana... Gracias. Laura,
Despídete de nuestro público. Pues, qué bonito cielo, qué bonita luz. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y con amigos tan preciados, tan hermosos. Te quiero mucho, gracias, Alexis, gracias. Y te quiero mucho, mucho. Gracias, Laura. Rosana. Y nosotros esperamos su visita aquí en Revista de Opinión la próxima semana, siempre con...